Hola amigos, hoy sábado 20 de abril, soy Carlos Adrián Sien y estoy junto a Laura Arroyo y durante los próximos 60 minutos estaremos conversando con nuestros invitados sobre eh, lo sucedido en la República Bolivariana de Venezuela estos días, donde eh, un proceso electoral ha terminado con un nuevo presidente, ocho muertos, una reunión en Lima y muchas opiniones. Eh, opuestas. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Carlos? Yo soy Laura Arroyo Hola a todos los radio oyentes que nos acompañan hoy sábado en Radio San Borja como siempre, y en efecto creo que el gran tema de la semana han sido las elecciones de Venezuela, a mí eso por un lado me parece muy bien, estamos hablando de un país de la región, sin duda el impacto que ha tenido esta elección, que cuando menos ha sido una victoria controvertida es importante, tiene un alcance para toda la región pero me ha llamado la atención y aprovechando estos primeros minutos donde podemos un poco eh, explayarnos, conversar al respecto, las reacciones que ha habido pues de, de los ciudadanos en las redes sociales, etcétera, sobre una cosa que yo no había visto, además creo antes, un interés por la política exterior realmente llamativo ha llamado a cacerolazos me parece todo todos bien, son ¿no? especialistas to, claro no ha sido realmente ha sido realmente abrumador porque yo creo que no había esto, esto pero ni por Baua, ni por Cañaris ni por la desnutrición infantil en el país ni la pobreza ha sido una cosa una cosa de locos que yo espero que sea un punto de inicio para tomar acciones pues del mismo tipo por temas que también son nacionales sin quitar por supuesto la importancia de lo que ocurre en Venezuela eh, no sé yo aparentemente Ayer, o antes de ayer, me di cuenta que todo mi Twitter estaba lleno de especialistas en relaciones internacionales. Sí, Todos realmente, tenían... Roncaglero debería revisar su Twitter y llamarse a la gente, porque ahí hay harto practicante en potencia. Así, no, no, practicantes no, yo creo que hay <laughs> consejeros directos ya, practicante en el Facebook, seguro. Ah, en el Twitter están los asesores. Ha sido, sí, ha sido, ha sido locos. Pero como digo, igual, bromas aparte, sí creo que es importante que se muestre un interés, dejemos un poco la apatía y, y hagamos algo al respecto. Eso Ahora, es cierto, eso es cierto. Claro. A mí me ha parecido que ha movido unas pasiones que no veía desde el 17 de marzo. Bueno, en realidad debo decir que ha movido pasiones que yo jamás pensé que hubiera movido. Unas pasiones que ya parecen así rayar con la esquizofrenia cuando he visto las reacciones de los Fujimoristas en contra de lo que ellos mismos califican como una dictadura. Vamos. Bueno, bueno, no, que en realidad tú sabes, esto ha sido un homenaje oculto. Este, la semana pasada, bueno, esta semana que está terminando, se cumplieron 60 años del descubrimiento del LSD. Chan, chan chan, chan Así es, parece que este el suizo que descubrió el LSD fue un día en 1943, el 19 de abril de 1943. Y parece que alguien estuvo inoculando LSD al, al sistema de ventilación del parlamento. Imagínate. No, puedo, no puedo entender sino cómo. Eh, una Fujimorista como creo que Luz Salgado terminó citando a Mario Vargas Llosa el día de la votación del viaje al, este, del permiso para que uh -huh. el presidente Humala viajara. Realmente, eso ha sido, realmente que ha sido muy divertido. Yo, yo recuerdo este con, con, con bastante ternura, debo decirlo. Yo no le tengo mala onda, en realidad. Yo le tengo, siento que en el fondo le tengo un cariño tierno a, a Kenji Fujimori quien este señalaba, pues, pero con todas sus letras, que es el colmo que utiliza en el aparato estatal para promocionarse <laughs> en Venezuela, ¿no? Y yo decía, este chico, bueno, de hecho él sabe, yo, yo a él le, hago, le tengo respeto porque yo sé que él habla por experiencia propia. Claro, digamos, está reclamando derechos de patente, me parece. <laughs> por supuesto, por supuesto. Y bueno, y la misma Keiko Fujimori, que es la, la gran vocera, la lideresa del fujimorismo a la fecha, ¿no? Ella ha mencionado en su Twitter de manera muy enfática también, señor Oyan Tumala, usted personifica a la nación y su presencia en Venezuela en estos momentos. no es Conveniente. Bueno, a mí yo no puedo ya dejar de recordar la célebre foto del trencito. La pregunta es: ¿dónde estaba Maduro en ese trencito? <laughs> Esa o sea, foto estaba cortada. Esa foto está photoshopeada, pero yo creo claro, que Maduro porque, estaba por ahí en la colita. Claro, que sale <laughs> abrazando a bueno en trencito con Hugo Chávez, ¿no es claro, cierto? Claro. recuerdo. La sí, pregunta no es: ¿quién está no dos personas bien. atrás? ¿Es Maduro o sabe? es Diosdao? <laughs> imagínate eso es realmente es realmente en realidad bueno comiquísimo porque o oh, será y Lucena la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela sí, no, yo creo que ella encabezaba la locomotora era ese día <laughs> ha sido ha sido como vemos en realidad una cosa de locos bromas aparte igual este programa se lo vamos a dedicar a todo el tema de Venezuela porque repetimos es un, es un tema importante la victoria ha sido cuando menos polémica etcétera etcétera pero sí es importante también creo utilizar el momento para ejercer nosotros también un poco de memoria no estamos hablando del fujimorismo que sin duda puede tener una serie de posiciones, todas son legítimas, vamos, está todo bien que tengan su opinión, pero no podemos pues tampoco hablar una, una suerte de incoherencias que, vamos, tampoco nos pueden tomar el pelo, digamos, ¿no? No, no es que estemos este, parados en otro lado, de hecho hay cosas que vale la pena recordar. Pero, o sea, debe haber un polo que diga, peruanos, tomándoles el pelo desde 1821. <laughs> Oh, imagínate, sería un perfecto meme además, creo yo, ¿eh? Sí, por supuesto. Pero bueno, en fin. Ese, no sé, yo ayer escuché a Keiko en una entrevista en... Creo que fue en una, una radio de la competencia, donde este el periodista en realidad le, le, le iba centrando las pelotas para que Keiko rematara contra eh, eh, el gobierno, ¿no es cierto? específicamente contra el presidente Humala. Y bueno, además el periodista le decía ¿y acaso esto? El, el viaje a Venezuela no será motivo para inter, interpelar a al ministro de Relaciones Exteriores. Claro, eso es algo que he El sí, claro. O sea, había un guión, parece, ¿no? Ese guión que García dice que tenía Luna Azul, yo creo que en realidad lo tenía el Fujimorismo, o sea, es, es una cosa que todos están muy de acuerdo constantemente, ¿no? Eh, en esta radio de la competencia en varios canales también que curiosamente son amiguitos. Eh, sí, ¿no? Pero, a ver, eh, yo creo que están Muchos están tratando de pescar, o sea, algunos con, con razón. ¿eh? A ver, yo creo que hay algunos este, periodistas, líderes de opinión que con razón manifiestan su disconformidad con lo ocurrido en Venezuela, pero creo que hay otros que están tratando de ganar, este, o sea, como dicen, ¿no? a Río Revuelto, ganancia de pescadores. ¿no? O, o yo no puedo entender de otra manera cómo este, <laughs> creo que ha sido Pedro Tenorio hoy en Correo, oh, por Dios. Este, escribe una columna que. Tiene por tema lo de Venezuela, uh -huh. pero arranca criticando lo de Petroperú. O sea. Pan con Mango. Claro, no, la idea es que en realidad lo de Petroperú sería otra manifestación chavista de este régimen. O sea, no solamente el apoyo. Vamos, ah. hay que separar la baja el trigo. Tampoco podemos meter todo en el mismo saco. Ahora, ahora que hablabas de, de este tema chavista, yo debo recordar que ayer en la juramentación de Nicolás Maduro hubo un episodio muy interesante que no es necesariamente el de la interrupción, que de hecho fue interesante porque tú veías a dado cabello en una versión de, de estiramiento realmente catastrófica. Es ágil, es ágil. Lo quiso demostrar en televisión nacional. Es que Era militar antes. Ahí, ahí está. Pa sí, ahí sí, está. Sí, para, sí. para todos los que tenían dudas sobre su capacidad de reacción. Ahí está. Ahí está. Está Un político con reflejos. <laughs> Físicos, emocionales, de todo tipo. Pero eh, lo que a mí más me llamó la atención fue este anuncio importante, ojo, tomen nota a todos los interesados, de Nicolás Maduro, de eh, inaugurar, de, de crear este centro, institución de altos estudios del pensamiento Hugo Chávez. Es sí. Que, Sí, lo vi. Cri, cri. Eso fue. Claro, eso ha sido realmente. Si nuestro productor los puede poner un ruido de. Acá es donde debería entrar el chang. Claro. <laughs> claro, claro. Este... Ha, sido, ha sido un anuncio que yo creo que sí revela, de alguna manera, por más allá de la broma, lo que está quedando después de, de Chávez, ¿no? O sea, a mí me cuesta mucho creer en un chavismo sin Chávez, con toda honestidad. Yo creo que en todo caso, si va a aparecer una suerte en madurismo, va a ser una alternativa que no necesariamente sea la mejor. En fin, eso se verá también con el tiempo. Pero, este, vamos, es un pálido, palidísimo reflejo del que fue Hugo Chávez, Nicolás Maduro. A mí lo que me molesta, y en realidad eh, es una cosa que creo que ya desde la muerte de Chávez ha pasado por lo menos un par de veces, es como, digamos, yo entiendo que Maduro tenga que. Eh, succionarle energía vital al, 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 al cuerpo inerte de Hugo Chávez. Energía ¿no? vital, te iba a decir que cachoso. Sí, bueno, <laughs> así somos acá. Este, pero, eh, pero este, este, este ya, yo entiendo que lo cite cada dos o tres minutos y que se le aparezca en forma de aves y de algún otro animal probablemente en los próximos meses. Pero esta, esta cuestión de haberlo, acuérdate que lo quisieron hicieron primero. Claro. Y no claro. se pudo porque hace mucho calor en Venezuela y las cosas sucedieron demasiado rápido. Bueno, ya. Gracias a Dios, también porque imagínate. Sí, si felizmente, no. felizmente. Este, pero también ahora la creación del Instituto del Pensamiento de Hugo Chávez. O sea, todo bien, ¿no? Pero, a ver. Digamos, o sea, el tipo era gracioso, todo, simpático. Y yo creo que sí. O sea, yo creo que Simpaticísimo. No, no... ¿Qué? Simpatiquísimo era, claro. Que generaba una empatía tremenda, ¿no? o sea, Yo no creo que mirar. más que... O sea, podría ser, yo no estoy en contra de que se estudie lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 10 años, pero vamos, 14 años más bien. Pero el centro de estudios, este, el pensamiento de Hugo Chávez. Este, oh. es, un, es una, creo yo, este, propuesta bastante demagógica, ¿no? Pero. Digamos, va en la onda de, del cuerpo embalsamado, ¿no? Claro, claro. O sea... la... Pero además va en la onda de perpetuar, o sea, de perpetuar a Chávez a través de su propia figura, Maduro. Que me parece que es una apuesta no solo arriesgada, sino también una, una desventaja. Yo creo que Maduro, la gran ventaja que podría sacar es formar, sin duda, una identidad propia a partir del post-chavismo y no necesariamente eh, plegarse a una imagen que jamás va a poder. Siquiera, pero ni intentar igualar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay también otro error. Y creo sin duda que eso revela el escaso margen, escasísimo, minimísimo eh, margen por el cual ha ganado eh, Maduro en las elecciones que acaban de ocurrir. O sea, esta, este afán por imitar, este afán por ser quien no es, por ser una sombra, como repito, un reflejo realmente pálido, realmente a veces hasta insufrible, de quien fue Chávez. ¿no? Entonces, eh, creo que esto a la larga está jugando en contra suya y podría seguir jugando en contra suya en, en los siguientes años de gobierno. Eh, lo veremos, lo veremos. Le quedan seis años de gobierno, una situación económica bastante complicada, un país polarizado, casi partido en dos, diría claro, yo, ¿no es sí. cierto? Y además eh, altamente movilizado, ¿no? No solamente que está partido en dos, sino que eh, tanto opositores como adherentes están políticamente muy movilizados, ¿no? No la tiene fácil Nicolás Maduro, me parece. Es una crisis política, yo siento... Eh realmente, realmente problemática y que para afrontarla va a tener, creo yo, o en el mejor de los escenarios, ceder, ceder ante ciertas, ante ciertas cuestiones, no estoy refiriéndome necesariamente a presiones, sino sobre todo ceder a entregar cargos, etcétera, para garantizar cierta eh, gobernabilidad a miembros de la oposición. Eso es lo que, lo que yo creo, porque de lo contrario, eh, la situación se hace realmente complicada. ¿No? Sí, pues creo que lo que lo, lo, los próximos meses serán muy interesantes, pero bueno, vamos yendo a pausa y más bien Cuéntanos qué, qué, qué viene. Ah, lo que viene es, vamos a tener como entrevistado al parlamentario andino, bueno, y también analista eh, político Alberto Adrianzén, con quien vamos a hablar también de eh, las elecciones en Venezuela, de UNASUR, de la crisis, de lo que viene después, no solamente para, eh, para, para Venezuela, sino para toda la región, que creo que es un tema importante que se trata poco, ¿no? El tema de la política regional, la integración regional, y que muchos han despotricado contra UNASUR sin saber muy bien el rol de UNASUR, las funciones de UNASUR y lo que significa. Integrar ese tipo de institución. Entonces vamos a regresar también con él y luego, como siempre, la columna editorial y finalmente nuestras recomendaciones culturales, así que no se lo pierdan. Ya regresamos en Otra Mirada Radio. Estás escuchando Otra Mirada. Otra mirada. Hola amigos. Hola amigos, seguimos en Otra Mirada Radio. Mi nombre es Carlos Adrián y eh, vamos a tener unos breves minutos a nuestro invitado Alberto Adrián parlamentario andino, para conversar sobre el tema de Venezuela. Eh, no se olviden que pueden entrar a nuestra página web www.otramirada.pe, pueden seguirnos en el Facebook Otra Mirada y además en el Twitter arroba Otra Mirada Perú. Eh, no se olviden también que pueden mandar sus preguntas a través de las redes sociales. Eh, nosotros vamos a, a seleccionar alguna de ellas para formularla a nuestro invitado, Laura. Bueno, nosotros estamos estamos justo conversando un tema ahora en la pausa que yo creo que en verdad es muy importante y es que hemos llegado a la conclusión del gran ganador de las elecciones venezolanas. Así que at, estén atentos porque esto es importante. Esto es una primicia de otra Mirada Radio. El gran ganador no ha sido para nada maduro, no ha sido el pueblo venezolano y no ha sido Capriles, el gran ganador de esta jornada y de toda esta semana de Dimes y Diretes ha sido Alan García. Alan García, palmas a Pris Eso mismo Ha sido Alan García porque ha pasado bastante caleta disimulado eh, convenientemente ignorado una denuncia importante que vamos no es que no la supiéramos o no la intuyéramos, pero que la ha hecho explícita el congresista Daniel Abugataz. Así, así es, así es. Este, el día de ayer, eh, o, en, o en realidad el jueves ya, Abugataz había señalado que más de 28 denuncias por corrupción a funcionarios del gobierno aprista habían sido archivadas por la Fiscalía de la Nación. Y que eh, la Fiscalía o este organismo, en palabras de Abugataz, estaba, bueno, cobijaba a un número importante... Mm -hmm de miembros del partido aprista o simpatizantes apristas o alanistas no es cierto y que esto eh, inclinaba la balanza de la justicia bueno sin duda como repito no era algo que no se supiera no era algo totalmente desconocido pero creo que es importante que se ponga de relieve de manera explícita oficial por alguien que estamos hablando de un congresista un parlamentario etcétera eh, porque hay esta idea de que, y lo ha mencionado también creo algunos semanarios, no me equivoco el semanario Hildebrand lo mencionó también, ¿por qué siempre el APRA pasa piola, no, sobre todo porque Alan García siempre pasa piola, ¿no? nunca se le logra o, o probar nada o se le logra continuar una sentencia hasta el final, etcétera, etcétera. Bueno, hace unos días eh, Carlín sacó una caricatura genial que era un pay me salvo en el ministerio público, ¿no? Uh -huh. es, varios apristas conocidos Corriendo hacia el Ministerio Público para hacer AMPA y me salvo. Exacto. Y de hecho, el fiscal Peláez, a, bueno, a, a varios medios han recogido hoy sus declaraciones, donde niega tajantemente que eh, cualquier vinculación entre el Ministerio Público y el partido aprista. Este, Peláez señaló, dice un medio de comunicación, eh, que son cuestionables las. Eh, las declaraciones de Daniela del congresista Bugatá respecto al copamiento el presunto copamiento aprista del Ministerio Público. Este, así que bueno, Alan eh, fue el gran ganador. <laughs> fue el gran ganador de la jornada. Ah, un dato anecdótico además que quería contar. Ayer estuve en el, en el concierto de Silvio Rodríguez, este, un rato cantando, etcétera, etcétera y lo que me, me pareció eh, divertido en un momento fue que hacia el final del concierto, Silvio Rodríguez le ha dedicado a Nicolás Maduro una canción, le ha dedicado El Necio. Vía, eh, además, a mucha gente eufórica, ¿no? conversando, hablando, con, filmando con su celular. Eh, le dedicó una canción a Nicolás Maduro, y esto yo creo que fue. Mucha gente de verdad no, 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 no nos lo esperábamos, pero muestra de alguna manera, pues de hecho, el impacto que ha tenido la noticia, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando de de un de una elección importante y este cantante pues viene de pronto y le dedica una canción y bueno y toda la gente que estoy segura que había mucha gente contraria aplaudía no eufórica entonces ha sido ah, cuando menos este eh, una anécdota pues para compartir con quien estuvieron por cierto estuvo muy muy bueno el concierto de ayer eh, yo no, no fui, no soporto los fans de Silvio Rodríguez. Hola, amiguito. Este, pero bueno, vamos a ver cuántos habrán querido matar cuando, cuando Silvio Rodríguez le dedicó la canción a, a Maduro. O sea que en ese momento la gente se deja llevar de una manera increíble. Eh, bueno, vamos a, a continuar el programa ahora eh, más bien con, con Nicolás Lynch y su columna de, o, de editorial. este Vamos a pausa y regresamos con él.